Bueno, pandilla, hoy iniciamos el recorrido de los soldados de terracota aquí donde estaba la casa de recreación, o está la casa de recreación, donde venía la esposa más hermosa del emperador a relajarse. Ahí está el monumento a ella. Como pueden ver, pues no andaba nada perdido el emperador. Pues seguimos aquí en el interior de lo que era la casa de recreación de la familia imperial en Xi'an, en otra parte de la ciudad. Aquí era donde, como les comentaba anteriormente, era donde toda la familia imperial se venían a recrear durante unas vacaciones. Estos edificios tienen más de 2.000, 3.000 años de antigüedad casi. Entonces, pues continuamos aquí. Espero que les estén gustando los videos. Saludos. Por lo que me comentan, aquí era el jacuzzi más grande. Y pues no sé qué signifiquen esos pedazos de madera. Yo creo que representan los palotes que se aventaba el emperador. Me imagino, ¿no? Continuamos. Y pues aquí el famoso jacuzzi, el hot tub, donde se bañaba el emperador con sus esposas o con su esposa. Ahí nomás para que vean. El puro party trae ese emperador. Y pues esta ya realmente no parece jacuzzi, parece una alberca. Aquí se me hace que se aventaba hasta sus clavados el emperador. Así es que, como les decía al principio del video, banda, estamos aquí en la casa de recreación de la familia imperial. Estamos en el interior de lo que es uno de los jacuzzis, donde se tiraba, yo creo que, sus buenos clavados. Era un perverso ese emperador. Pues aquí está otro monumento de la esposa más hermosa del emperador. Lo que le digo, no andaba nada perdido ese emperador, ¿va? Continuamos aquí desde la casa de recreación de la familia imperial. Pues dicen que China es un país de chinos, y pues yo lo único que he visto son puros lacios. Bueno, pandilla, pues hasta aquí terminamos el recorrido de lo que es la casa de recreación o de vacaciones de la familia imperial. Allí está el mapa de todo. No crean que recorrí todo, ya saben que soy medio huevón. Pero espero que les guste el video, compártanlo, ya que vienen más videos de las jabalí aventuras en China. Saludos.